Els partits polítics continuen fent campanya electoral per a les properes eleccions del 10 de novembre. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha ofert per desbloquejar la situació actual. El popular Pablo Casado ha criticat la mesura socialista de revaloritzar les pensions segons l'IPC i l'ha titllada d'hipòcrita. En canvi, Pedro Sánchez ha defensat la mesura i ha assegurat que hi ha fons, que hi ha doblers per poder-la executar. Yo lo que planteo es que esta campaña Ciudadanos lidere el sentido común y lidere la puesta en marcha otra vez de España. Luego siempre podremos discrepar de los demás en muchas cosas, pero no hagamos de la discrepancia el bloqueo. Lecciones de sostenibilidad de pensiones al partido que las ha quebrado y que las ha congelado las dos últimas veces que ha gobernado, no admitimos ni una. E instrumentalizar a nuestros mayores por parte del partido que siempre los ha dejado arrinconados cuando la crisis ha apretado, nos parece algo muy hipócrita. Dice la derecha, eso no se puede hacer, no se puede hacer, no dan los números. Ya está Pedro Sánchez y el Partido Socialista tirando la casa por la ventana. No, 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 no. Hay recursos económicos, nosotros vamos a dar una respuesta social. I, per tant, la moció de censura... Catalunya i el 155, Franco i la seva exhumació... o les eleccions generals del proper 10N. Són algunes de les qüestions més destacades que va tractar ahir el secretari general del Partit Socialista, Pedro Sánchez. Davant la imminent sentència del procés als líders independentistes presos, ha anunciat que la resposta cercaria el suport de Ciutadans, el PP i Unides Podem. Serà una resposta de firmeza democràtica, serà una resposta en conseqüència per garantir la convivència en Catalunya i la legalitat, serà una resposta proporcional al desafí que hipotèticament les forces independentistes poden plantejar i serà una resposta unitària. Sobre l'exhumació de les restes del dictador, una operació que ha qualificat de victòria per la democràcia, Sánchez ha dit que retiraran abans de les eleccions generals. Lo que hace es fortalecer nuestra democracia, porque la dignidad, la memoria, la justicia y la reparación, si hacen algo, es fortalecer y no debilitar nuestra democracia. Y yo espero que en el mes de octubre podamos exhumar y reinhumar los restos del dictador. De cara al 10 de novembre, Pedro Sánchez es postula, ha assegurat, com l'única força que pot garantir que hi hagi un govern progressista.